Viernes de la cuarta semana de Cuaresma. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, del versículo 1 al 2, luego el 10 y luego el 25 al 30. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿No es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: A mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y ya él me ha enviado. Entonces intentaron agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús reconoce de no ser conocido. Jesús dice: Yo no he venido de mí mismo. Jesús es acosado y odiado, pero Jesús se sabe amado por el Padre. Jesús es un hombre lleno de paz, aunque esté rodeado de hombres rencorosos, porque vive su relación con el Padre. Los judíos buscaban a Jesús para matarlo. En Galilea había fracasado. Sus discípulos, muchos discípulos, lo habían abandonado a raíz de su discurso sobre el pan de vida. En el cuarto evangelio, la amenaza de muerte sobre Jesús es constante. ¿Por qué no se realizó ese deseo de sus enemigos en las distintas ocasiones en que lo intentaron? Jesús resulta ser una persona muy complicada, como para poder prescindir de ella o eliminarla radicalmente cuando uno le venga en gana. La gente que lo escuchaba se sintió atraída por él y al mismo tiempo escandalizada. Así surgió pasando después. Incluso la policía del templo se sintió impotente para detenerlo, a pesar de las órdenes estrictas recibidas de sus autoridades. Ellos llegaron a decir: Nadie habló nunca como habla este hombre. Jesús subió a la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta judía de mayor concurrencia, que se celebraba al final de la cosecha y preparaba la próxima semilla. Las solemnidades en el templo se prolongaban durante 8 días. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Él no busca el conflicto por sí mismo, pero el conflicto siempre viene porque Jesús permanece fiel a la misión recibida. Algunos, sigue diciendo el texto, que eran de Jerusalén, se decían, ¿No es este el que querían matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que él es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Según la creencia popular, el Mesías sería una persona de origen desconocido, que aparecería desde un lugar secreto del mundo en el momento oportuno para llegar a cabo su gran obra. Ahora bien, el conocimiento de la patria y origen de Jesús contradecía esta creencia generalizada acerca del Mesías. Este conocimiento, las pretensiones mesiánicas de Jesús se venían abajo.
Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo de por mi cuenta, sigue diciendo Jesús, sino enviado por el que es veraz, y ustedes no lo conocen. Ante aquellas creencias fantásticas que impiden a la gente reconocerlo como Mesías, reacciona enérgicamente para refutarlas. Aquellas opiniones acerca del Mesías, que al principio eran intentos de entender y explicar el plan de Dios, han terminado por convertirse en verdades indiscutibles. En nombre de una tradición dicta a Dios la manera de actuar, le planean el futuro. Esto puede ocurrirnos también a nosotros, porque siempre será para nosotros el mayor obstáculo para encontrar de nuevo a Dios la forma y el modo como lo encontramos anteriormente, si seguimos prefiriendo ese modo o manera como Él quiere presentarse. Hay que pegarse a Dios, pero no al camino que tenemos para ir hacia Él. Si yo he tenido una experiencia de fe, si Dios se me ha revelado de una manera determinada, no puedo esclavizarme de esa manera como la única forma ponerme en relación con Dios, sino que tengo que estar abierto a cualquier forma como Dios quiere presentarse. El conocimiento que los judíos tienen de Jesús les impide profundizar en su conocimiento y descubrirlo como el enviado del Padre. Si tenemos fijo ya para siempre una idea de Dios y nos satisfacemos con Él, será siempre el mayor obstáculo para que lo sigamos descubriendo. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.